Del Parque Bicentenario saldrá a las 9 de la mañana la marcha por la paz en Medellín. Tomará la playa y la avenida oriental y llegará al mediodía a la Plaza de Cisneros. En la plazoleta de la Alpujarra habrá un plantón para respaldar las negociaciones entre gobierno y FARC que se cumplen en Cuba. Siempre hemos visto que las marchas, así la gente no crea, son una realidad, porque el actor armado o el empresario o el gobernante al que se le haga una protesta siempre dice, mira, hay una gente que se está moviendo. La Administración Municipal no se unió formalmente a la marcha, pero organizó varias actividades con ocasión del Día de la Memoria y la Solidaridad por las Víctimas. A las seis de la tarde, por ejemplo, se presentará en el Coliseo de la UPB la obra de teatro Incilio, Sendero de Lágrimas con nuestra postura de promover el apoyo al proceso de paz, la, la solidaridad con las víctimas y el afán de reconciliación, creemos que si no hay una sola actividad programada para el día de mañana, nosotros damos en libertad de participar en las distintas actividades. Se estima que en Medellín hay 375.765 víctimas.